Ya se está levantando triunfo contra el arco que en el centenario significa el de la tribuna. Tras vendrá el tiro penal. El Centro Atlético Fénix se prepara para rematar. Será Gonzalo Vega el ejecutante esta máxima pena. Ya estamos en los 16 minutos de juego del segundo tiempo de este partido. Están 0-0. Hay penal para Fénix. Una gran chance producto de este tiro penal que tiene este equipo de Capurro. Una gran chance para ponerse delante en el score. Allí, haciendo como una especie de huequito en el punto del penal, consuela de zapato firme Gonzalo Vega. Acomoda la pelota una, dos y tres veces. Va a acomodar la pelota por cuarta vez Gonzalo Vega. Va a venir este tiro penal con pie derecho. Allí está Leodán González. Conversa con todos los marcadores de Wander. Que nadie invada lo que significa el área grande. Conversó anteriormente con Silveira. Que no se adelante el agua online. Va a venir el tiro penal para Gonzalo Vega. Allí toma una carrera que prácticamente se está al perímetro del área grande. Va a venir el remate con pie derecho. Está con brazos en jarra aguardando la orden de Leodán González. Va a venir el tiro penal para Fénix, 0-0, tiene la chance Gonzalo Vega de ponerse adelante en el score. Va a entrar Vega, pie derecho, corta carrera, entra Vega. ¡El de Fénix! Vega, de tiro penal bien cejado, contra la punta izquierda donde volaba el arquero Silveira, pero fue tan arrinconado ese balón que no lo podía alcanzar nadie. Allí alcanza el gol el conjunto de Fénix. Gol convertido de penal por Gonzalo Vega a los 17 minutos. Fénix 1, Wander 0. Marca el gol Vega. Allí abre la cuenta. Un segundo tiempo que los dos empezaron a rematar desde distancia. Les dije que estaba por llegar el gol. Llegó para Fénix. Abre la cuenta. Gana Fénix 1-0. Griezmann es Griezmann. 17 para Camilo Núñez, la variante en Fénix. Correcto, gracias. Cambio en Fénix, va a entrar Camilo Núñez. Aquí ataca Wander. Balón en la mitad del campo de juego. Tocan para Telechea. La pide sobre el sector derecho. Juan Acosta, dieron para él. Prepara el centro, apuntó, levantó. Cabezazo Ferreira, dio en el palo. ¡Está! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Allí levantó la bandera Lyman de aquel sector Héctor Portillo, indicando la posición adelantada de Ferreira, que definía convirtiendo el segundo tanto, pero no valió. Sigue Fénix adelante en el score por 1-0, Arce. Hay VAR igual, ¿no? En el caso de dudas con respecto a la posición adelantada. Llega Wander, que responde inmediatamente después de ir perdiendo. El partido está abierto. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Bueno, el tanto todavía no fue invalidado. Tiene que aparecer el VAR, en definitiva, para confirmar que la posición adelantada existe, ¿verdad? Por eso le decía, aquí es muy difícil juzgarlo. Para ver la posición adelantada, está escuchando el VAR Leodán González. Conoce el furgón Q22, cabina simple, gran Martín. Capacidad de carga, interior cómodo y seguro, $9,172, precio leasing. Carri tiene aguante. Sí, señor. Para mí, gol lícito y habilitado 1.5 metros, por lo menos el chico de Wanderers, ¿eh? Correcto. Lo que pasa es que hay que ver si es offside o infracción, ¿no? Porque en definitiva también puede tener que ver algún tipo de infracción. Me parece. En línea levanta la bandera, González. Martín. Claro. Sí. En línea levantó, correcto, la bandera. Ah, correcto. Es posición adelantada según en línea. Bueno, vamos a ver entonces. Se está comunicando el VAR con Leodán González. Pueden validar el tanto convertido por Ferreira. Conocer los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa, importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149, con lluvia o con sol, en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca, Lonas Carreteiro, su mejor amigo, busque lo mejor, exija la marca Lonas Carreteiro. Todavía el partido no se reanuda, si es como dice Castillo, deberían validar el tanto, yo de aquí no lo vi realmente, no vi posición adelantada, pero tampoco dejo de pensar que puede haber existido. En definitiva, para algo está el VAR. Había levantado muy convencido el banderín el señor Héctor Portillo. Continúa el diálogo con el VAR, con el árbitro en la cancha, Leodán González. Con Pascar podés ganar 5.000 pesos en la juguetería o librería que vos elijas. Registrate en pascar.com.uy. Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada. Ahora abre roticería como hecho en casa. Cotrans, tu cooperativa. Eso es lo que no entiendo yo, Martín. Si le están hablando del VAR y hay dudas que tiene el árbitro, ¿por qué no viene a verla? No, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se espera tanto tiempo? Eso es lo que yo no estoy entendiendo, ¿no? ¿Quién es el árbitro en VAR? Por favor, a ver, Castillo, si lo tenés por allí. Diego Ribeiro y Pablo Liarena. Correcto, Ribeiro y Pablo Liarena. No son árbitros que tengan una vasta experiencia en tema VAR, como sí la tiene Leodán González, como sí la tiene quizás Andrés Cunha. Exactamente, por eso, Martín, quizás un poco más de demora. Escucho. Te quiero clarificar, en la jugada, el que remata en la primera estancia es el propio Ferreira, que es el que va a buscar el rebote. Es decir, entra atrás el chico de Wander, por eso te decía, no creo que deberían demorar mucho más.
Sí, bueno, lo cierto es que, insisto con lo que sí, dice Arce, ¿no? ¿Por qué no viene a confirmarlo el propio árbitro de la cancha? Ante la duda, venga usted y mire, ¿no? Claro. Pase, si total está el televisor acá. Promo mundialista Qatar 2022 de Corte y Luz, cortinas metálicas pintadas al horno con color a elección, pintura sin costo hasta diciembre para el hogar, la industria o el comercio. Corte y Luz, Daniel Muñoz 2029-2401-4188. Yo miraba el reloj que era minuto 20 cuando se... había marcado el tanto y ahora ya estamos llegando al minuto 24, es decir, 4 minutos ya llevamos perdidos en torno a lo que es esta decisión del VAR. Insisto, Leodán González debería venir al monitor y observar si tiene todavía más dudas el arbitraje VAR, ¿no? Porque el que paga las consecuencias es el jugador de fútbol, hace 4 minutos que están quietitos. Camiones Fotón, 5 años de garantía, 150.000 kilómetros y el mejor costo de mantenimiento del mercado. Fotón, trabajamos a la par, importa y respalda Homero de León. Ahora, vos fíjate, ¿no? Después de todo este tiempo que están hablando, si decide venir a verla, estamos 6-7 minutos parados. Sí, ¡es loco! Sí. Esta jugada fue magistral, igual que la jugada de Pilsen con sus precios. El Mundial se disfruta mejor acá, tomando una Pilsen Mini. Maneja tu seguro, arma tu seguro como querés y paga lo que querés. Entra a miauto.sbi.uy. SBI Seguros, avanza seguro. Bueno, el árbitro sigue en conversaciones con el VAR. Vamos a ver qué define Leodán González y también el arbitraje de VAR donde está Diego Ribeiro. Llegó el vencimiento de DGI, entra a facturación electrónica, fácil, rápido y seguro. Memory se encarga de todo. Memory.com.uy. Este partido merece una picada. Si pensás en picada, pensás en Leis. Hora de fútbol, hora de Leis. Insisto, ya llevamos 5 minutos a la espera de la decisión final. Si validan o si invalidan el tanto. Por eso yo decía, el gol había levantado la bandera del señor Portillo para cancelar un gol que parecía ser lícito. Sin embargo, ante la anulación, salta el VAR hablar con Leodán González. Y continúa el diálogo, sigue caminando el referee Leodán González en el campo de juego y seguimos todos a la expectativa de ver si en definitiva se valida o no. El equipo devuelve la pelota como Mercado Libre. Si no te gusta, te devolvemos el dinero. Usa el cupón Universal 300 y obtené 300 pesos de descuento. Solo hay algo mejor que un Catos. Dos Catos. Whisky Catos, el escocés que probás. Y no cambiás. Bueno, de acuerdo al VAR, Castillo tenía razón. Vale el tanto de Wander. Gol convertido por Nicolás Ferreira. Empata Wanderers el partido, están 1-1, al minuto 20 llegó el tanto, ya estamos por la demora en el VAR, en el minuto 26, 6 minutos, vamos a ponernos las pilas y dejarnos romper las huevos, ¿no? Porque en definitiva son 6 minutos que se pierden ante un fallo que venir al monitor y clarificarlo, en definitiva se ganaría más tiempo para todos. 1-1 empató Ferreira para Wanderers. Cuando está tan conversada la cosa, es porque hay dudas. Y se equivocó el segundo asistente, Portillo, a instancias del VAR, lo cobra, era válido el gol, empata Wanderers a los 2 minutos de haber recibido el gol de apertura. Griezmann es Griezmann. Empando Roosevelt 8-30. Aquí hay un tiro libre que está para tomar el Montevideo Wander. Detrás de la pelota en el círculo central está el patrón Emiliano García. Con descuentos incluidos quedan 4. Están 1-1. Wander con Fénix. Para Fénix, autor del tanto de apertura de penal, Gonzalo Vega. Y para Wander, en un gol que demoraron 6 minutos en validarlo por el VAR, Ferreira lo convirtió. 1-1 el match. Tiro libre que ya tomó el patrón García. Largo. Cabezazo corto de Diego Hernández. Corre Rolón. Lo anticipa Stoyanov. Volcó para Amaral. Avanza Amaral. Amaral para Gonzalo Vega, cruza la mitad del campo de juego, continúa Vega, le marca el pase a Amado, fue para el 34, Amado para Amaral, toca corto, impactó en el patrón García, favorece a Luciano Consentido con más aire, parece Wander, al avance Luciano Consentino, no lo pueden parar, tiene turbinas entre las nalgas, giró, dominó, tocó para Hernández, viene, tocó bajo, tiró, ¡gol! 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 ¡De Wander Hernández! Hernández en lo de cuentos acaba de anotar el segundo tanto del partido para Wander. Gran, pero gran jugada por parte de Luciano Consentino. Se escapó a uno, se escapó a dos, se escapó a tres. Sirvió por izquierda, conectó para Diego Hernández, tiró cruzado, bajo. Y la clavó contra el vertical izquierdo del goalkeeper Requena. Se le filtró en el ángulo inferior y decreta Wanders el segundo tanto. Gol convertido por Hernández, Wander 2. Fénix 1. Te lo había dicho que los caras sucias de Wander sacaban a flote al equipo. Gran, pero gran jugada de Cosentino. Hernández está tocado por la varita mágica para hacer estos goles. Gana el Bohemio 2-1. Griezmann es Griezmann.